Damas y caballeros, muy buenas noches. A partir de este momento iniciamos La Otra Opinión, una presentación de Producciones Mediavisión. A mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario, va perdiendo el sentido de la realidad. A raíz de la muerte del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, se ha revivido la historia de este ilustre literato. Una de sus obras más reconocidas es Crónica de una muerte anunciada, novela que el escritor cataquero publicó en 1981, pero cuyas bases se remontan al 20 de enero de 1951. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual le avisaban a Santiago Nazar que los hermanos Vicario lo estaban esperando para matarlo. Le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de la intriga. La historia real de Crónica de una muerte anunciada tuvo como protagonista a uno de los amigos de infancia de Gabriel García Márquez, Miguel Reyes Palencia, hoy con 92 años de edad, el único personaje de Gabo que aún vive. Cuenta la historia que Miguel Reyes Palencia fue el bayardo San Román que se casó con Ángela Vicario y la devolvió a sus padres al comprobar que no era virgen. Su exnovio, Santiago Nazar, autor de La Deshonra, murió de 18 puñaladas propinadas por los hermanos de la novia de vuelta. Esta noche conoceremos la otra opinión de Miguel Reyes Palencia, el mismo que demandó a Gabriel García Márquez para exigir derechos de autor de su historia en Crónica de una muerte anunciada, el mismo que sintió perjudicada su honra e intimidad luego de la laureada novela del Nobel colombiano. Nuestro director de contenido, Sergio García, se encuentra con el verdadero Bayardo San Román, el único personaje de Gabo que aún vive. Bienvenidos. Pero si hoy es lunes. ¿Y quién no lo sabe, pendejo? Solo vinimos a afilar los cuchillos. Sí, vamos a matar a Santiago Nazar. Don Miguel Reyes Palencia, ¿por qué usted dice que es el protagonista de Crónica de una muerte anunciada? Bueno, yo soy el protagonista de esa obra porque yo estaba en Sucre. Mi matrimonio fue hecho allá en la iglesia de Sucre y Gabriel García estaba ahí. Él era casi familiar de la familia de la novia. Era un allegado porque tenía buenos nexos con esa familia. Y entonces estaba presente en la boda, como lo, la festejamos, tomamos mucho trago. Después de los acontecimientos, todo pasó normalmente, pero al día siguiente, cuando ya se descubre la verdad, y que yo la voto, yo la entrego, ni la entregué, sino que la voté. Entonces, Gabriel cantó el momento ese, y epa, aquí está un buen argumento para una novela. Después escribió, ya tomó el argumento, pero después escribió la novela, no la escribió enseguida. ¿Por qué la devolvió? ¿Exactamente qué pasó? Hombre, un muchacho como yo, de 24 años de edad, bien parecido, con plata en el bolsillo y buen trabajo, dejarse engañar por una niñita de esta, inexperta, que no sabía lo que era un matrimonio, dejarme yo engañar a ese momento, no. Eso, primeramente que la virginidad era única cualidad que la casandera ofrecía a su novio, y si no lo había, ¿qué le ofrecía? Entonces, ella no fue franca, ella no fue leal conmigo, ella tuvo su problema. Dice ella que con Cayetano Gentile, que es Santiago Nazar, entonces se quedó callada la boca. Y la mamá de ella le dijo, no seas pendeja,
no le digas nada. Este señor está enamorado de ti y lo trama, le jode, le quita, le quita, le pone y le... Hale esto y esto otro. Y verás que lo engaña. Él está borracho y ni siquiera se da cuenta. Pero como te digo yo, un muchacho joven de 24 años de edad, le digo, no señor, usted me lo da esta noche. Ah, ¿qué tal? Bueno, no señor, abra que voy para adentro. Perdona, en el momento de la penetración, yo observo que no es una primera. No estaba siendo desflorada. Ya había Margarita sido, Chica. Margarita Chica, ya había, era mujer que había tenido marido. Y yo eso lo vi enseguida, lo descubrí enseguida. Me levanté y casi con la fuerza y le cogí la joda. Tú estás rota. Báilate. Por encima del cuello, casi que la mato. Casi que la ahorco. Entonces yo salí. Anda, niña. Dinos quién fue. ¡No! ¡Habla! 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 ¡Dinos quién fue! ¡Habla! ¡No! ¡Habla! ¿Quién fue? ¡Maldita, quién fue! ¡No! ¡Habla! ¡Habla, niña! ¡Dinos quién fue! La mamá, que sabía el cuento y que estaba pendiente de lo que pasara. ¿Es cierto que ella estaba detrás de la puerta? Estaba detrás. ¿Ya sabía lo que estaba pasando? Exactamente, estaba ella ahí atenta. Y creyó que todo pasaba, pero cuando ve al momento, dice ella, ¿qué pasó? Entonces Margarita le dijo a la mamá, no, Miguel me devolvió porque Cayetano me perjudicó. Entonces la madre le dijo a los hijos, esto hay que vengarlo con sangre. Bueno, los hermanos Chica salieron corriendo. Hablamos de Víctor y Joaquín Chica. Víctor y Joaquín Chica fueron a la carnicería, cogieron sendos cuchillos de cortar carne y salieron despavoridos. Lo vamos a matar, lo vamos a matar, lo vamos a matar. Y la gente asustada, lo vamos a matar, lo vamos a matar. De ahí viene crónica de una muerte anunciada. ¡Santiago! ¡Déjame! Pero usted se casó con Margarita por despecho. Usted amaba a Nacha Velilla. Es correcto. De niño, amor apenas de 5 o 6 años de edad, tanto Nacha como yo iba donde mi tía, que era la mamá de ella, o mi tía era, sí, la mamá de ella, y mi mamá era hermana de Bellita, las dos hermanas. Entonces yo tenía mi contacto ahí con la familia. Y una vez descubrimos que nos entendíamos y seguimos ahí como si nada. Nos damos un besito así de pelado, no teníamos ningún interés. Pero ya que fuimos creciendo con esa idea, ella y yo, llegamos a un momento en que vamos a casarnos. Mis tíos, los papás de ella, dijeron que no era posible ese matrimonio porque los hijos de primos salían degenerados, que eso no podía ser, que no tenía razón de ser y que no la dejaban casar. Y como antes los papás le pedían a la hija, usted se casa con fulano de tal, y es con fulano que se casa. Lo cogieron y ella se dejó casar. ¡Santiago! ¡Santiago! Crónica de una muerte anunciada fue publicada 30 años después de ser escrita. Cuenta el nonagenario Reyes que Gabriel García Márquez obedeció la petición de Luisa Santiago, madre del Nobel, quien le pidió no divulgar la novela mientras Hermelina Salas, madre de la novia, Margarita, estuviese viva. Los hechos ocurrieron en 1951 y solo hasta 1981 la obra salió a la luz pública. ¿Nunca sintió remordimiento de conciencia por la muerte de Cayetano Gentile? Claro, sí, Cayetano era mi gran amigo. No solamente era mi amigo, sino era mi compañero de farra. No de tomar tragos, sino de parranda, de ir a cazar iguanas. Y también amigo de Gabo. ¿Ah? Y también amigo de Gabo.
Gaboy era un muchacho como nosotros, de la talla de nosotros. Éramos cucarachas del mismo canasto. Y a mí me dolió, porque como te digo, Cayetano era mi amigo personal, compañero de juegos y todo. Sí. La muerte de él, no solamente a mí, al pueblo entero, le dolió la muerte de Cayetano. Bueno, y por esta muerte, Víctor y Joaquín Chica pagaron años de cárcel. Bueno, la policía los agarró a ambos y se los llevó para Cartagena. En Cartagena, ya en la cárcel, ambos, Víctor declaró: yo soy el responsable, yo maté a Cayetano. Entonces, el otro hermano quedó sin culpa y lo soltaron. Entonces, Víctor pagó su cárcel. Miguel Reyes Palencia conoció a Gabriel García Márquez desde la infancia. Compartieron muchos momentos en Sucre, Sucre, lugar donde se desarrolló la trágica muerte de Cayetano Gentile. Historia que luego Gabo convertiría en novela en 1981. ¿Cómo fue la infancia de Miguel Reyes Palencia y el Nobel de Literatura García Márquez en la zona de La Mojana, Sucre? Bueno, como te digo, Gabriel era un niño, como decíamos en el pueblo, un pelao que se penetró con nosotros, los pelaos del Sucre, 8, 10, 12 años de edad, y entonces andábamos juntos, cogiendo iguana, nadando en el caño, trompeando los puños, jugando. Pero Gabo no peleaba. Él jugaba. Lo que pasa es que a él no le gustaba mucho ese son de jugar y de patear, eso no le gustaba a él. A él le gustaba era echar unos cuentos. Y entonces, venga, y nos olvidamos 8 días, le dije, mire que mi abuela, papá, y nos echaba un cuento. Desafortunadamente, el cuento era bonito. Y bien echado, y bien hablado. Gabo, échanos otro cuento. Y todo lo ya no nos interesaba jugar ni hacer mandales de pelado, sino que nos echara cuentos. Yo vuelo de París a Cartagena, o de Madrid a Cartagena, por ejemplo, o a Barranquilla. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. He llegado a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. ¿Y por qué le decían el cuentista doctor Gueregüere a García Márquez? Te repito que no sé por qué. No sé por qué, fue una cuestión de los pelados. Cualquier sobrenombre le poníamos el uno al otro y a él le decíamos Gueregüere, doctor Gueregüere, echa cuento. ¿Eh? Sin saber por qué ni qué quiere decir esa palabra, nada, absurdo. No me pregunte nada porque no sé nada. Pero le decíamos al doctor Gueregüere, echa los cuentos. El hecho físico de que Gabriel García Márquez tomó ese argumento de mi matrimonio, de mi vida propia, sin decirme, Miguel, voy a hacer esto, sino que lo tomó abusivamente y como escritor echó el cuento bien echado y hizo la novela esa, relatando los incidentes del matrimonio. Y como él estaba ahí y conoció la cuestión de la muerte de Cayetano, que era su gran amigo, entonces yo le dije, oye, este señor tomó ese argumento de mi vida y es un momento para yo sacar un dinero. Y mi abogado lo demandó. La demanda iba bien, pero había plata y yo no tenía esa plata. O sea, porque muy costoso llevar adelante la demanda. Era costoso. Y él manejaba la plata y yo no tenía plata. Entonces yo le decía a mis hijos, ven, necesitamos 10 millones de pesos para ir a Bogotá. Y mis hijos, ¿de dónde iban a sacar 10 millones si apenas estaban estudiando o empezando a trabajar? Miguel Reyes Palencia, el Bayardo San Román de Crónica de una Muerte Anunciada, afirma que a pesar de no ser escritor, narró lo que realmente sucedió en la región de La Mojana, en Sucre, en un libro titulado La Verdad,
50 años más tarde, publicado en agosto de 2007. ¿Nunca más se vio con Margarita Chica? Bueno, aquí viene la parte triste. Yo sí me vi con Margarita, porque después del matrimonio, ella me llamó un día aquí, y yo, que era agente de seguros, estaba en mi oficina personal haciendo mis planes de venta cuando sonó el teléfono. Al sonó el teléfono, ya tarde en la noche, yo, aló, ¿qué pasa? No, mira que Margarita, le tiré el teléfono, no hablé con ella para nada. No acepté su conversación. Pero al día siguiente, mi reacción de hombre, no de novio, ni de enamorado, ni de marido, sino de hombre, digo, sí, yo puedo disfrutar a esta señora. Ok, Margarita, te encuentro en tal parte. ¿Qué tal? Te voy y te recojo. Ok, le fui a recoger y nos fuimos para el Rodadero, estuvimos en Santa Marta, estuvimos en la Seca y la Meca y llegamos aquí 15 días después. De entrega total. Llegué, yo me vine para mi casa y ya se fue para la suya, tranquilamente. Margarita no murió enseguida, Margarita duró algún tiempo trabajando, pero se enfermó. Ah, no, antes de enfermarse, volvió a encontrarse conmigo. Y duramos casi 3 años dándolo para allá y para acá, dándolo, marido y mujer. 3 años más o menos. Al fin, yo me casé, ella se casó y ya, se quedó la cosa así. Yo me fui para Nueva York y ella se fue para Sincelejo. Ahí quedó todo. Pero cuando mi mujer murió, la madre de mis hijos, Enriqueta Obregón. Enriqueta Obregón, llegó Margarita a darme el pésame. Vino de Sincelejo a esta casa a darme el pésame. Dándome el pésame, me dice, Miguel, yo puedo rehacer mi vida contigo. Te voy a contar la verdad. Entonces me echó el cuento exactamente lo que había pasado con su virginidad. Me dijo todo. Y bueno, Margarita, todo está muy bien, pero yo no le jalo el negocio. Tú te vas para tu casa y yo me quedo aquí en la mía. Si se te ocurre algo, yo puedo ayudarte económicamente, pero ya nuestras relaciones sexuales ya terminan definitivamente. Yo tengo mis hijos y no quiero nada más. Y se fue ella para su pueblo y yo me quedé. Entonces fue cuando me fui para Nueva York. Estando yo en Nueva York, me llamó ella y me dice, Miguel, tengo hambre, no he comido hace rato, no tengo trabajo, no tengo quien me dé. Cuento contigo, me mandas dinero. Yo me dije, ¿cómo no? Yo te mando el dinero. Y empecé a mandarle mensualmente una cantidad de dinero, de dólares. Entonces, cuando yo regresé de Nueva York, encuentro que Margarita ha muerto. Hombre, murió Margarita. Porque yo fui, mandé a hacer una corona de flores grande y bonita. Y la llevé personalmente a Cicerejo, a su tumba. Y la coloqué en su tumba. Digo, Margarita, paz en tu vida. Pum. Se acabaron ya. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales. Ya volvemos con la otra opinión de Miguel Reyes Palencia, el Bayardo San Román, en Crónica de una Muerte Anunciada. Ya regresamos. Esta noche, la otra opinión de Miguel Reyes Palencia, el Bayardo San Román, en Crónica de una Muerte Anunciada. Bueno, no quiero hacer comentarios sobre el particular, pero a mí no me gusta la idea de que Gabriel no haya vuelto nunca a Colombia. Colombia es su patria, es su pueblo, aquí nació él, aquí se hizo, aquí consiguió dinero, aquí consiguió mujer y consiguió hijos. Él le debe todo a Colombia. México es un país esplendorosamente bello, con mucha riqueza, mucho trabajo. Yo trabajé en México. Trabajé en México porque yo era agente de la revista Visión, y en vacaciones me daban licencia para viajar a México por cuenta de ellos. De manera que yo conozco perfectamente bien a México y yo me hubiera quedado también en México. México atrae, pero nunca iba a olvidar lo mío, lo que yo tengo aquí, como hizo Gabriel García. ¿Usted piensa que García Márquez fue ingrato con Aracataca? ¿Qué ha hecho por Aracataca? ¿Qué ha hecho por Sucre? ¿Qué ha hecho Gabriel García? No ha hecho nada. Él se convirtió en grande y nosotros le servimos un fervor a Gabriel García Márquez. Pero él es sí que ha entregado la osura, lo escrito nada más.
El Tribunal Superior de Barranquilla falló a favor del escritor Gabriel García Márquez al desestimar una demanda interpuesta en segunda instancia por Miguel Reyes Palencia, el hombre que inspiró al Premio Nobel de Literatura para la trama de la novela Crónica de una muerte anunciada. El largo proceso que inició en 1994 se argumentó en que Reyes Palencia debía recibir la mitad de todos los derechos de autor de la novela y la película escrita por Gabo. El abogado del Nobel, Alfonso Gómez Méndez, aportó pruebas y testimonios que demostraron que una parte de la novela estaba inspirada en un hecho real, pero con el auxilio de la ficción propia de un novelista. Miguel Reyes Palencia afirma que ya tiene lista la segunda edición de su propio libro, La Verdad, 50 años más tarde, pero que no tiene recursos para financiarlo, que a pesar de vivir en la pobreza, es dueño de una riqueza invaluable en narración y lucidez al momento de contar los verdaderos hechos de Crónica de una muerte anunciada. A ustedes, una feliz noche. Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Jaime y sin Rafael. Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Rafael.